hemos intentado de alguna manera tener un abanico amplio de todas las sensibilidades que envuelven al ferrocarril. Desde los propios usuarios y usuarias, las plataformas que estamos luchando en defensa del ferrocarril, pero también a personas técnicas, a ingenieros de caminos, a analistas y a economistas, a diputadas que han estado en la mesa del Parlamento de las Cortes Españolas, y tendremos también un debate muy interesante el sábado por la tarde, intentando aglutinar todas las ponencias y todas las propuestas que se han realizado. La situación laboral en los trabajadores de telemarketing es una situación nefasta, ya que están constantemente metiéndonos presión para que podamos llegar a las ventas que nos ponen, que realmente son inalcanzables, y encima nuestro salario es muy bajo. Yo personalmente me he implicado desde que el grupo Elior ha entrado en la empresa, porque tenemos unas nóminas que son una catástrofe en las retenciones que nos aplican, no nos pagan las horas extras, y entonces con las compañeras nos hemos dicho: esto no puede continuar, tenemos que hacer algo para que por lo menos nos paguen nuestro trabajo. Básicamente lo que vamos a hacer en estas jornadas es intentar tener un abanico lo más amplio posible de sensibilidades. Ayer tuvimos una jornada en la que los usuarios y usuarias tuvieron un protagonismo especial. Hubo ponencias de personas directamente relacionadas con la diversidad funcional, con personas con sillas de rueda, con personas usuarias, con personas activistas dentro de los movimientos sociales y medioambientales, y tuvimos también técnicos, un ingeniero que nos habló de la movilidad sostenible, de los proyectos eléctricos y de ciudades inteligentes. Desde la CGT llevamos años trabajando dentro de la defensa del ferrocarril y dentro de las diferentes plataformas que se han ido constituyendo a lo largo del territorio del Estado español, y somos una parte muy importante de esa estructura porque formamos parte en casi todas las plataformas donde estamos representados, en casi todas las plataformas de todo el territorio del Estado español la CGT está presente, y somos pues los firmes defensores de ese ferrocarril público, social y sostenible que necesita la sociedad y que creemos que debe de ser el ferrocarril al servicio de la ciudadanía, que dé cobertura a todos y cada uno de los territorios, que vertebre el territorio del Estado español y que permita la movilidad a todos y cada uno de los ciudadanos en igualdad de condiciones. Estas jornadas y en concreto esta plataforma nos está dando voz a los usuarios, una cuestión que no se veía reflejada en otras plataformas, porque normalmente los usuarios tenían poca oportunidad de poder hablar de cuáles eran sus necesidades y cuáles son sus exigencias. Nosotros defendemos el ferrocarril desde la parte de usuarios, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las necesidades de los ciudadanos. Lo que queremos es que tengamos buenos accesos, que los accesos estén cerca, que los servicios estén cerca. Y si se puede utilizar un medio de transporte como el ferrocarril, que es mucho más ecológico, pues mucho mejor para llegar a esos servicios, para poder ir al trabajo, para poder desplazarnos a los servicios, a las necesidades, a ver a nuestras familias, también al ocio, ¿no? Por eso también queremos defender poder subir la bicicleta al ferrocarril, como la promoción de lo que se llama la intermodalidad, ¿no? En estas jornadas se está reivindicando que un ferrocarril público, social, sostenible, adaptado y seguro. Y por la parte que a mí me concierne, yo he venido a representar lo que es la parte de la adaptabilidad del ferrocarril, y en mi caso es a contar el papel tan importante que tiene el ferrocarril convencional en la inclusión social. La coordinadora estatal lo que hace es refundir a 51 plataformas dentro de un ámbito estatal para dentro de unos parámetros que son el manifiesto y la moratoria de obras AVE, plantear a partir de ahí unas alternativas a los diferentes gobiernos de una manera ciudadana y dentro de un nivel usuario, pero también desde un punto de vista técnico.
queremos que nuestros planteamientos lleguen a la administración y queremos que se tengan en cuenta. Entonces hemos refundido, hemos aunado esfuerzos para poder tener una sola voz, y esa voz se transmitió hace 2 años en Avilés, y hoy lo vamos a volver a hacer en Valencia, precisamente para ir todos en la misma dirección. Acabar con el despilfarro que ha supuesto la alta velocidad en este país e invertir en el ferrocarril convencional que permita y garantice, pues, un ferrocarril al servicio de la ciudadanía y un transporte de mercancías que garantice la viabilidad de todo el sistema ferroviario en el país. Para nosotros hay tres cuestiones que son fundamentales. La puntualidad es el primer punto, o sea, lo que exigimos a Renfe es que se comprometa a cumplir con los horarios que tiene estipulados. O sea, el usuario lo que quiere saber es cuándo va a salir el tren y sobre todo cuándo va a llegar, porque entonces en función de eso va a hacer sus planes. El segundo punto es que sea un tren cómodo, que sea también intermodal, que se pueda subir la bicicleta, que puedan subir personas con movilidad reducida, con su silla de ruedas, que sea cómodo para las personas mayores también y no tengan que subir demasiada escalera o unos peldaños demasiado altos, ¿no? Y luego el precio es importante, el precio tiene que ser competitivo también, tiene que ser rentable utilizar un medio de transporte colectivo como es el ferrocarril y no el coche privado, o sea, no puede ser que sea más barato utilizar el coche privado que el transporte público. El problema que nos encontramos en la actualidad con el ferrocarril convencional es que no está adaptado, en la mayoría de los casos no está adaptado a personas con diversidad funcional. Estas personas pueden utilizar este medio de transporte para desplazarse a sus centros de trabajo, porque muchas de ellas pueden trabajar en pueblos que están, pues eso, en los pueblos de al lado, que están a distancias muy, muy cortas, y que el único medio de transporte que tienen es el ferrocarril. Si les quitamos el ferrocarril, si les condicionamos este servicio a mínimos, claro, estas personas se tienen que ver obligadas a depender de otros medios de transporte muchísimo más caros, como por ejemplo pueden comprarse un vehículo propio. Muchas de estas personas están incapacitadas para conducir, con lo cual no pueden hacerlo. Las que están capacitadas son vehículos adaptados que suelen doblar el precio de los vehículos normales que están sin adaptar. Y con otra particularidad, que las hacemos dependientes a estas personas. En lugar de fomentar la autonomía, lo que estamos fomentando es la dependencia, porque claro, si el ferrocarril estuviese adaptado y el entorno del ferrocarril, bueno, el entorno me refiero a estaciones, por ejemplo, estuviese todo adaptado, estas personas podrían acceder libremente sin depender de nadie y podrían hacer uso de este medio de transporte pues como cualquier otra persona que no tiene ciertas limitaciones. Queremos un futuro sostenible y creemos que dentro de ese futuro sostenible el ferrocarril tiene una parte importante de responsabilidad. Dentro de esta parte importante del ferrocarril queremos que hay una parte importantísima, que es estar en contra de las diferentes apuestas de las diferentes inversiones en alta velocidad. La alta velocidad ha supuesto el año pasado el 80% de las inversiones en ferrocarril y solamente el 20% han ido al ferrocarril convencional. Entendemos que esa medida hay que revertirla, sobre todo invertir en lo que utiliza la mayoría de la ciudadanía. El 96,2% utilizan el ferrocarril convencional, solamente el 3,8% la alta velocidad. Esa sería nuestra segunda medida. Y la tercera medida es paralizarlo de manera inmediata y hacer una auditoría de todas las obras que se están realizando en este momento. El corredor mediterráneo, los diferentes corredores cantábrico-mediterráneo, el corredor atlántico y el corredor central, creemos que es una manera de favorecer a determinados territorios en detrimento de otros territorios que creemos que hace falta una mayor inversión. Con eso lo que queremos es paralizar la despoblación de la España, de las zonas rurales del interior de España, y evidentemente creemos que el ferrocarril es una apuesta importante para revertir esa situación. Se está desmantelando una red ferroviaria que permitiría la movilidad de todos y cada uno de los ciudadanos en detrimento, o sea, en beneficio de la alta velocidad que comunica grandes poblaciones y que lo único que hace es desertizar el territorio. Hay una preocupación en la sociedad en estos momentos, que es la despoblación de los territorios. Si encima quitamos el medio
de transporte por excelencia, que es el ferrocarril, pues al final lo que estamos haciendo es generar desiertos y llevando a todas las personas a los grandes núcleos de población, masificando las ciudades y dejando que el territorio vaya quedando pues despoblado. Otro de los grupos con cierto riesgo de exclusión social son las personas mayores. Las personas mayores, muchas de ellas ya no pueden depender de su coche y tienen que hacer uso del transporte público. Como explicaba anteriormente, estas zonas más despobladas son las que tienen un mayor porcentaje de personas mayores. Entonces, si les quitamos o les reducimos los servicios de ferrocarril, se van a ver en una situación que, pues eso, de dependencia total, o van a tener que abandonar sus pueblos de toda la vida y migrar a otras ciudades porque no van a poder acceder a servicios tan básicos como los servicios de salud, servicios administrativos de cualquier tipo. Porque muchas de estas poblaciones, al ser tan pequeñitas, tienen agrupados estos servicios en un municipio y la única manera de llegar a ese municipio es por ferrocarril. Entonces, claro, si toda la inversión la destinamos a un tren de alta velocidad que comunica solamente dos puntos y que va dirigido a un sector de la población mucho más pudiente y bueno, que en definitiva es un medio de transporte mucho más elitista, en detrimento del ferrocarril convencional, lo que se está favoreciendo con las políticas actuales es una cierta exclusión social, no se está favoreciendo la inclusión social. Por eso es tan importante la inversión en ferrocarril convencional y ver el ferrocarril como un medio vertebrador y como un medio de inclusión. El rozamiento que tiene las ruedas de un tren con una vía, o sea, metal con metal, el rozamiento es muchísimo menor que por ejemplo, un neumático con el asfalto. Ese rozamiento hace que haya una mayor resistencia. Sin embargo, el ferrocarril, al ser hierro con hierro, hace que la oposición sea mucho menor, requiere mucha menos energía. Luego también hay la tecnología, dota también a muchos de estos ferrocarriles o trenes para que en las bajadas no solo esté gastando energía, sino que además pueda recuperar, pueda regenerar. Es como un alternador. Muchos de estos trenes tienen un alternador que cuando bajan pueden recuperar energía. Y eso es importante también ponerlo en valor. El tren tiene una capacidad de desarrollo tecnológico muy importante y que se debería de apoyar, ¿no? Estamos intentando, con las ponencias que se presenten en este encuentro, pues intentaremos llevarlas adelante, que tengan el recorrido y el camino oportuno para que tanto administraciones como ayuntamientos, comunidades autónomas, incluso el gobierno del Estado español, tenga en cuenta pues, el sentido que tiene el ferrocarril convencional, la necesidad que tiene el ferrocarril convencional de que se invierta en él y intentaremos coordinar todas aquellas movilizaciones y actuaciones que nos lleven a que la ciudadanía visibilice o la sociedad visibilice la necesidad del ferrocarril. Cada vez está más en el debate del ferrocarril como tal, pero no se está centrando ese debate y no se está llegando a la conclusión de qué ferrocarril es necesario para garantizar tanto el transporte de mercancías como el transporte de personas y descongestionar de alguna manera las carreteras, evitando también ese efecto invernadero que cada vez nos preocupa más, esas emisiones de CO2 al medio ambiente y por lo tanto el ferrocarril creemos que puede ser el motor que permita y garantice pues, que ese cambio climático nos siga adelante y reducir poco a poco el efecto invernadero, evitando los consumos de combustibles fósiles, electrificando toda la red ferroviaria para que a fin de cuentas pues, sea un servicio eficaz, eficiente, ecológico y sostenible. El que participen tantos sindicatos como que se unan partidos políticos, como que se unan plataformas, personalmente lo veo de una forma muy positiva porque se está dando apoyo a un modelo de ferrocarril coherente y justo y se están pues de cierta manera se está yendo en contra de un modelo que se nos ha sido impuesto y que no es un modelo para nada sostenible en ninguno de los aspectos. Yo creo que tiene que haber un plan donde se priorice aquellos medios de transporte que sean más rentables económicamente, socialmente y ecológico. Porque es que si no, el gasto es cada vez mayor. Cada vez estamos gastando más dinero. Somos el país, el primer país de la Unión Europea que más carreteras y autovías tiene. Y somos el tercero a nivel mundial, por detrás de China y de Estados Unidos. O sea, infraestructuras tenemos. Lo que no las tenemos bien organizadas y no las tenemos bien gestionadas. Ese es el problema.
no necesitamos más infraestructura, lo que necesitamos es que se gestionen bien. En los últimos años, sobre todo en los últimos años donde el gobierno de Mariano Rajoy hizo unos recortes importantes, ha habido una disminución drástica en algunos aspectos y en algunas partidas presupuestarias, sobre todo en educación y en sanidad. Creemos que el tren, el ferrocarril en este caso, también está sufriendo estos recortes. Queremos llegar a la ciudadanía para explicarle que hay un modelo alternativo, un modelo mucho más sostenible, mucho más económico que el que estamos utilizando como modelo AVE, y que creemos que para llegar aquí tenemos que dar una visión de que nos están expoliando nuestro patrimonio. Dentro del sistema ferroviario público queremos que siga perteneciendo a la titularidad pública. Por tanto, hacer ver a la ciudadanía que si perdemos el ferrocarril, si privatizan el ferrocarril, vamos a perder parte de nuestro patrimonio y que vamos a pagar en derechos unas veces y además económicamente incluso tres veces el mismo servicio. Por tanto, lo que queremos hacer es pedagogía, queremos llegar a la mayor parte de la ciudadanía y lo que queremos es convencerles de una manera pedagógica de que es importante luchar por un servicio público ferroviario. La situación laboral en los trabajadores de telemarketing es una situación nefasta, ya que están constantemente metiéndonos presión para que podamos llegar a las ventas que nos ponen, que realmente son inalcanzables, y encima nuestro salario es muy bajo. Yo personalmente me he implicado desde que el grupo Elior ha entrado en la empresa, porque tenemos unas nóminas que son una catástrofe, las retenciones que nos aplican, no nos pagan las horas extras, y entonces con las compañeras nos hemos dicho, esto no puede continuar, tenemos que hacer algo para que por lo menos nos paguen nuestro trabajo. La situación laboral en los trabajadores de telemarketing es una situación nefasta, ya que están constantemente metiéndonos presión para que podamos llegar a las ventas que nos ponen, que realmente son inalcanzables, y encima nuestro salario es muy bajo. Vivimos encerrados en un trabajo en el que nos utilizan únicamente para incrementar su ingreso sin pensar absolutamente en las consecuencias que puede tener el trato que sufrimos los trabajadores de este sector. Se trata de un sector en el que no importa para nada para las grandes empresas la conciliación familiar, en el que estamos sometidos a muchísimo estrés laboral debido a las tasas de llamadas que nos hacen coger por minuto o por hora, ¿de acuerdo? Y en el que la conciliación familiar es prácticamente inexistente. Lo que repercute en nuestro día a día, aparte de en la empresa tener siempre un ambiente tóxico, estar sometidos a objetivos totalmente desorbitados, la conciliación familiar es cero. Además, en nuestra vida personal significa nunca desconectar, tener un salario que no te llega, pues no puedes llegar a final de mes, los objetivos están totalmente a merced de la empresa, desorbitados, tenemos que hacer horas extras que no están remuneradas. Es totalmente una vergüenza. Las condiciones en el contact center, la verdad es que son malísimas, principalmente porque nos pasamos todo el día frente a una pantalla cogiendo llamadas constantemente, que ni siquiera pasan 3 segundos entre llamada y llamada. Es decir, yo contacto con un cliente y de repente me salta otra llamada. Es súper angustia mucho porque tienes que estar todo el rato repitiendo lo mismo. Y al final, pues eso, llegar a unos objetivos para que no te echen, que es lo que más nos preocupa. Para ellos, cuanto más expriman la naranja, más resultados, más rédito van a tener. Y nosotros somos esa naranja que lo que queremos es defender los derechos que ya tenemos conquistados, que no nos los quiten, y además conseguir otros que entendemos que después de 20 años con un sector que está totalmente desprofesionalizado y que es muy precario, debemos alcanzar ya, y por eso estamos aquí, para luchar por otras condiciones laborales que son justas y que son de recibo. Pues de CGT todos los días estamos en una lucha constante, denunciando despidos de compañeros que despiden constantemente, por ejemplo a los delegados sindicales, porque no les interesa que estemos ahí luchando por los derechos de los trabajadores. Luchando contra los incentivos, por ejemplo, que
no sirven para nada y son inalcanzables. Yo soy delegada sindical de Pepper, de la sección de CGT en Pepper Money. Me han despedido y es un asunto, o sea, es una cuestión totalmente sindical, es persecución sindical, es un despido totalmente injusto. A lo único que nos dedicamos, tanto yo como mis compañeros, es a intentar dialogar con la empresa, a poder defender los derechos de los trabajadores. El complot que se ha hecho contra mí es absoluto. Soy una persona que, aparte de ser delegada sindical, tengo reducción de jornada, llevo trabajando en la empresa 4 años, me llevo muy bien con todos mis compañeros. A la empresa en este caso le ha dado bastante miedo, pues el que poco a poco estamos consiguiendo cosas y sobre todo el apoyo de los compañeros, y la represión y la coacción sindical es el motivo por el cual yo me encuentro a día de hoy en la calle. Las empresas en este tipo de eventos o ferias a lo que vienen es prácticamente a darse bombo unas a otras, a hacerse amigos y a tratar negocios que lo que implican directamente es que los trabajadores del sector tengamos pues estas condiciones de las que estamos hablando. Pretenden vendernos que el contact center somos una gran familia, que es algo maravilloso trabajar en el contact center, que siempre estamos contentos y que siempre nos motivan, y realmente es una gran mentira, porque eso no es lo que pasa luego en el centro de trabajo, sino que, como bien he dicho anteriormente, nos machacan constantemente, aunque aquí vengan a vendernos otra cosa diferente. Lo que pretenden en estos eventos hacer ver y visibilizar es normalidad absoluta. Como que a los trabajadores se les tiene en cuenta, que las campañas que realizan son muy importantes, que estamos integrados en esas campañas, y es totalmente falso. Los salarios no llegan, o sea, los convenios están obsoletos, el salario que tenemos es mínimo, además dependemos de unos incentivos variables que siempre al final están a merced de la empresa, nos lo ponen, nos lo quitan. La imagen que quieren dar es totalmente contraria a lo que existe en la realidad de telemarketing. Estamos aquí hoy en el ExpoConta organizado por Conecta, porque es una de las principales empresas del sector, también una de las más piratas, como decimos nosotros, ¿de acuerdo? Y estamos llevando a cabo concentraciones para reivindicar lo que nosotros hemos entendido desde siempre, que es justo. Queremos que la situación en el sector cambie, queremos que cambie ya, y para eso estamos aquí, para demostrar a la patronal y a todas las empresas del sector que la CGT tiene voluntad de luchar porque estas cosas cambien y que vayan a mejor. Desde el sindicato CNT Solidaridad Obrera acompañan la lucha de las camareras de piso, que siempre están ahí, no solamente en esta huelga, y que han constatado que los empleadores, la patronal, son siempre hombres y las empleadas son mujeres, es decir, que hay una brecha y que además se reproduce también en los salarios. Estos hombres ganan en un solo día el 1,5% de lo que ganan las mujeres, las camareras de piso, durante todo el año. Esto nos parece que ya es una diferencia de género muy grande, pero además el trabajo en concreto de las camareras de piso es un trabajo que está escondido, que a las mujeres las enseñan a callarse, a no reivindicar, a aceptar las órdenes y a que los clientes no las vean, que tienen que ser invisibles. Y gracias a estas luchas, las mujeres retoman su voz, la calle, se hacen visibles y se unen para reivindicar cuáles son sus necesidades y sus derechos. Es la primera vez que me movilizo en una acción sindical y he tenido dudas, no he sabido cómo moverme. C'est un peu compliqué. Moi personnellement, c'est depuis que l'heure est arrivée à. Yo personalmente me he implicado desde que el grupo Elior ha entrado en la empresa, porque tenemos unas nóminas que son una catástrofe en las retenciones que nos aplican, no nos pagan las horas extras y entonces con las compañeras nos hemos dicho: esto no puede continuar, tenemos que hacer algo para que por lo menos nos paguen nuestro trabajo. Es el esclavaje. Yo trabajo en Telenash Collection, en Marseille. En fait, hay
Trabajo para el grupo Elior, que trabaja para NH. Y la llegada del grupo Elior ha sido un problema en las condiciones de trabajo que tienen las trabajadoras que trabajaban para el grupo NH. Llevamos más de dos meses en huelga desde el 11 de abril y todo se estaba pasando bien, no había ningún problema en el piquete, hasta que la empresa Elior nos ha denunciado y el juez nos ha convocado, aunque ha absuelto en el sentido que ha permitido que continúe el piquete. Pero desde ese momento el acoso de la policía ha sido diario para estar allí en los piquetes, quitarles los carteles, las pegatinas y hacerles presión. Y sin embargo ellas se han mantenido en estar en el piquete, informando a la clientela y continuando a visibilizar su lucha. Detrás del lujo de los hoteles se esconde la explotación de los trabajadores que trabajan en condiciones laborales y económicas precarias, rozando la humillación. NH Hotel es cómplice por dar su consentimiento a la contrata de Lyon. Han venido aquí a Madrid para llamar la atención, para interpelar a NH como grupo que es quien da las órdenes a la empresa que la subcontrata. Cuando ellas le han pedido a NH que tome sus responsabilidades, NH se inhibe porque dice que no son sus empleadas, que no son sus trabajadoras. Pero NH es quien ha contratado a la subcontrata y al fin y al cabo es la que da las órdenes sobre cómo se debe trabajar. Y dice que esta subcontrata, desde que ha entrado, está haciendo muy mal su trabajo y extremando las condiciones laborales. No está segura, pero piensa que si el grupo NH tiene estos malos comportamientos allí en Marsella, es muy probable que se reproduzca aquí en el Estado español. Aquí estamos apoyando a las compañeras de Marsella porque resulta que les pagan 600 y pico euros por hacer una pasada de habitaciones todos los días, como unas 30, 35 habitaciones al día en 8 horas, que no son 8, que eso pueden ser 9 o 10 horas, y encima ganan 600 y pico euros y no le llegan ni para comer a las chiquillas. Por eso hemos venido aquí a apoyarlas y hemos venido las que podíamos, porque las demás están trabajando. Le groupe NH a été appelé par le vigile et par l'accueil de. Cuando nos hemos presentado en la central de NH en Madrid, su recibimiento ha sido no dejarnos entrar, decirnos en un primer momento que alguien iba a bajar a recibir una carta con nuestras reivindicaciones, pero nos han echado del edificio, nos han dicho que estábamos, que no dejábamos entrar, han llamado a la policía y finalmente nos han trasladado que el grupo NH no nos iba a recibir, que ni siquiera iba a recibir la carta y que se la mandáramos por correo electrónico. Depuis que ha comenzado la grève, directeur d'hôtel et les clients qui rentrent et demandent pourquoi, c'est qui ces gens. Desde que se han empezado a movilizar, los clientes le han preguntado al hotel qué es lo que pasaba, quiénes eran ellas y por qué protestaban. Y el director del hotel y el hotel dice que no sabe quiénes son ellas, porque ellas no son empleadas de NH. Y sin embargo, ellas piensan que, dado que trabajan dentro del hotel NH y que además ha sido el hotel NH quien ha cambiado la subcontrata, que antes había otra empresa y ahora es Elior, es responsable de las condiciones de trabajo que impone Elior. No es bonito y no está bien por parte del grupo de NH que explote a la gente. Lo que está haciendo realmente es robarles, que la mayor parte de las trabajadoras son mujeres jóvenes con hijos y que se les está quitando el pan, es como un atraco. Los tres pilares importantes son la subida de sueldo, que mejoren, que va a pasar por tener una treceava parte, una paga extra, y que se pague el 50% del sueldo cuando se trabaja en domingo, que antes era el 20%. Ser camarera de piso significa renunciar a tu vida privada y trabajar todo el tiempo para esta empresa y, por lo tanto, debe tener una compensación, cuanto menos en lo económico. También piden la recalificación de los puestos de trabajo porque piensan que es un trabajo técnico y a la vez pesado y que, por lo tanto, tiene que tener ese reconocimiento, no solo en la categoría, sino también en el sueldo.
lucha, mujeres en huelga. Que ellas trabajan muy duro y que se merecen las justas demandas que están pidiendo, las pagas que están pidiendo. Que ya está bien de precariedad y de precariedad y de precariedad aquí en Francia y en Alemania, coño. Quieren mandar el mensaje a todas las camareras de piso para decirles que van a ir hasta el final. Que si el grupo NH no resuelve estos problemas, ellas se van a mantener en la lucha, dure lo que dure. Trabajo digno y no más precariedad. Trabajo digno y no más precariedad. El esclavaje se fini. Que la esclavitud ha acabado.